Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Les comento que Shakira ha sido una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento a lo largo de la historia en industria de la música, pues el gran talento que tiene desde su corta edad permitió que sus canciones obtuvieran popularidad a nivel internacional y la catapultaran al estrellato de una manera nunca antes vista. A lo largo de los años, la cantante barranquillera ha logrado construir una fuerte comunidad de fanáticos que la apoyan en todos los proyectos en los que trabaja, permitiéndole sobresalir en la industria con el paso del tiempo. Recientemente, Shakira retomó su carrera musical y conmocionó al mundo entero con temas como Monotonía, Te Felicito, TQG y Music Section número 53, enamorando a las nuevas generaciones que no conocían las canciones con las que alcanzó la fama a nivel mundial. En los últimos meses regresó a los escenarios y su presencia ha causado sensación en eventos como en los MTV, en los que interpretó varias canciones de su repertorio y dejó con la boca abierta a los asistentes al lugar y a los televidentes que estuvieron atentos y a la expectativa con su esperada presentación. Para nadie es un secreto que los seguidores de la cantante estamos a la expectativa de que cuándo saldrá su nuevo álbum, el cual contendrá varios éxitos ya lanzados recientemente. De hecho, se está filtrando un rumor que viene de una fuente cercana al equipo de trabajo del artista barranquillera, que dice que la cantante tiene plazo hasta este 27 de octubre para presentar su nuevo álbum musical a Sony Music. Recordemos que hace una semana surgió este rumor y parece que podría convertirse en realidad. Si eso sucede y es verdad, tendremos el nuevo disco de Shakira muy pronto en nuestras manos. El éxito de Shakira ha sido tan grande que la plataforma musical Spotify conmemoró su día y escogió el 29 de septiembre como el Día Internacional de Shakira. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.